Sigo teniendo la pijama porque generalmente me cambio. Luego, luego de que me salgo de bañar me cambio. Pero pues como estoy grabando este Go Ready With Me, pues quiero que vean como que las selecciones de outfit que ahorita les voy a enseñar. Ahorita lo que estoy haciendo es echarme crema. No es ninguna crema en específico, la compré en el Chedraui. Dice Ultra Calming, es de lavanda. Dice que es para el cuerpo, yo me la pongo en todo el cuerpo. O sea, de que me la pongo aquí en mi tatuaje para mantenerlo humectado. Me la pongo en mi carita y mis manos y en mi pierna, porque ahí tengo otro tatuaje. Entonces me lo pongo en la pierna para humectarlo también. Y ya, o sea, no me pongo más crema en el cuerpo porque me da hueva. Es que el cuerpo es muy grande, weón. Entonces no me pongo mucho más. Dejemos que absorba un poco en mi rostro. Quería prender el aro de luz para que se viera más chido, pero pues no tengo dónde conectarlo. Bueno, sí tengo, pero no llega el cable. Entonces me puse aquí en la ventana y de hecho hay bastante luz natural. Ahora que lo pienso, como es de día, ¿quién necesita aro de luz? Tenemos la luz natural de la ventana. Ahora, hoy voy a ir a un llamado de grabación. Te voy a ir a grabar un podcast. La marca es de tonos morados, así que lo más probable es de que en el set haya muchas cosas moradas, el logotipo y cosas por el estilo. Eso generalmente pasa, que ponen los colores de su marca en lo que sea que estén grabando. Así que para acentuar con ella, voy a tratar de irme yo también en tonos morados. La marca es morado oscuro. Yo voy a intentar ir con morados claros y azulitos para que se vea lindo. Me explico, como para que acentúe bien dentro de la escena y de cierta forma hacer la barba, ¿eh? Siempre que llegas combinando con el set, como que la gente se da cuenta y haces buenos puntos. Así que bueno, me voy a maquillar. Uso esta cosa que me compré, Benefit. No sé nada de maquillaje. O sea, si me preguntan de que, ay, la Combe trae maquillaje de Benefit y no sé qué. Hace poco fui a Sephora y compré un par de cosas que me gustaron, pero no sé nada. Les diré las marcas, pero realmente ni siquiera sé si las estoy usando bien. Así que este es Benefit y lo compré porque es un lapicito y es un corrector. Me pondré poquito porque lo compré más claro de lo que es mi piel. Entonces luego parezco que me empanicé. Entonces lo voy a poner aquí y no tengo más granitos. No, ¿tengo bigote? No, me lo quité hace poquito. Tengo uno aquí, una manchita. Así que bueno, voy a dejar como que absorba un poco porque he visto que dicen que según si dejas el corrector un ratito, según pigmenta mejor o como que se pone mejor. Después de eso, me voy a poner un poco de sombras en los ojos. Esta es una marca que compré en el tianguis. Y va así, tiene estos tonos, tiene unos rositas y unos morados, así que me voy a poner unos rositas y como brillitos morados y ya está. De allí, el siguiente maquillaje que voy a usar en lo que esto absorbe, mi delineador es el de Yuya, me encanta el delineador de Yuya, ese siempre me lo compro. De allí, ah, no lo traje, ahorita se los enseño. Pues mi enchinador, mi rímel, es este también que vale como 25 pesos en el tianguis, el de la tapa gris. Gris claro, porque hay una de gris oscuro y no es lo mismo. El de la tapa gris en específico, este es muy bueno, es goth. De ahí de labial uso este, que también es de Benefit, que es una tinta que me gusta mucho. Como queda, se borra rápido, pero me gusta mucho, se ve muy linda. Pero este no me lo pondré aún, porque todavía no desayuno, entonces me voy a maquillar en general, me voy a vestir. Luego desayuno, me lavo los dientes y ya al final va mi labial, así que lo van a ver hasta el final. Yo creo que pues ahorita ya debe haber absorbido bien, así que se supone que con toques, pero yo sí voy a esparcirlo un poco porque les digo que es mucho más claro que mi tono de piel, entonces parezco empanizada. Así que yo sí dejo como que me lo esparzo en todos lados para que no se note tanto, que se me ve como me sentí más blanca de lo que era. O sea, de por sí yo reconozco que soy blanquita, pero no sabía que este iba a ser tan blanco. Me lo puse en la mano y en la mano sí se veía bien, pero pues ya en mi cara no. Aquí este, para que me tape mi granito que tenía. Después de esto voy a usar un polvito. Así que, ¿han visto los videos de las chinas que se maquillan y como que todo lo hacen súper agresivo y que nada más se ve como que hasta te duele la cara de verlas? Yo he visto de esos y digo, ay, pobrecitas. Que la hacen como pa, pa, pa. O sea, ay, no. Ayer me maquillé como con un delineador clarito y aún tengo restos en las pestañas. Ahora voy a abrir esta paleta y me voy a poner, yo creo que este de aquí, este rosita clarito. No, mejor este. Este que es más salmón. Yo tengo el párpado caído, entonces generalmente cuando me maquillo no se me nota nada porque abro mi párpado y ya se fue la sombra. Así que me pongo mucho aquí y luego de esto mismo como que lo difumino hacia arriba. Y ahí ya pues se ve lindo.
No me gusta generar, es que como no le sé mucho a las sombras, no tiendo a experimentar con ellas, porque pues no le sé mucho. Entonces, siempre prefiero tonos claritos y cosas así, para que en caso de que la cague, pues se borre rápido. No sé qué horas son, 12:31. Me tengo que ir de aquí a las 2, así que todo bien. Tengo buen tiempo. Tengo como resequedad aquí. Ay, sí se me ve como una resequedad y se me ve como que descarapelado. Es que hace poquito pues ven que me dio, nos asoleamos, que yo me cuidé mucho, me puse un chorro de bloqueador y nada, me asoleé por lo de la muela. Pero pues supongo que eso no lo pude rescatar. Y ahora me voy a poner unos brillitos morados, estos brillitos morados de aquí, como al fondo. No sé si siquiera si peguen, porque pues es una paleta chafa. Y nunca me he puesto brillitos en general, pero pues les voy a dar el toque. Si pegan algunos, pues ya pegaron. Si no, pues ni pedo. Ya ahí se ve como que están pegando, ¿ya vieron? Moraditos, moraditos. Para que la marca diga, ¿Qué creen? Se metió una rata en mi casa ayer. Y ahorita no podemos entrar a la cocina porque yo la encontré en la noche. O sea, eran como las 12 de la noche. Y yo bajé por mi celular porque se me olvidó mi celular en la sala. Y tenía que poner mis alarmas para dormir. Entonces bajé y me encontré ahí a la rata. Y la asusté y se metió a la cocina. Entonces ya cerramos la cocina y la buscamos por todos lados y no está. O sea, de que se escondió súper bien. Y lo malo de esta situación ahorita es que pues ahorita tenemos la cocina clausurada. No podemos pasar allí porque pues sabemos que ahí está la rata. Y ya compramos veneno y ya le vamos a poner a la rata. Una parte de mí cuando la vi me sentí mal porque me recordó a Eri, era súper chiquitita la ratita y cuando la vi pensé, oh, ¿y si la adoptamos? Pero luego la rata corrió a toda velocidad hacia mí y fue de que no, mátala, 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 me dio mucho miedo. Entonces pues ahorita no podemos pasar a la cocina, por ende no me puedo hacer mi cafecito. No me pude hacer como nada de lo que me gusta antes de irme. Así que pedimos de comer y me llegaron unos molletes. Y pues eso es lo que voy a desayunar, molletes y ya está. Miren, no sé si se nota, pero le dejé creo que bastante bien difuminado. Como que morado al final y rosita al inicio. Creo que se ve bien, me gusta. Voy a poner un poco más de rosa. En caso de que no se haya marcado chido. Porque creo que ya como que se dejó de marcar. Y creo que se ve cool. Entonces, pues ahorita me voy a desayunar unos molletitos de la casa de Toño. Y ojalá ya tengan café porque tengo muchas ganas de tomarme un cafecito. Pero bueno, a ver ahora. Ay, cuidado. Cuidado, te digo. Bueno, ahora viene lo más difícil. Ay, tengo mis cejas re feas. Yo nunca me depilo las cejas. Me da miedo depilarme las cejas. O sea, de que he ido a que me las depilen, pero nunca lo he hecho yo por mi cuenta, porque me da miedo dejarme mal, porque no sé. Pero siempre me crecen como que aquí, como que se me une la ceja con el cabello en la parte de arriba. Y pues ocupo la cosita con la que me quito el bigote. Ocupo ese también para quitar esos pelitos y quitar como los de hasta abajo. Porque yo no sé, no, me da mucho miedo hacerle cosas a mis cejas. Ay, ¿por qué nadie me dice que ya tengo mi ceja? No puede ser, qué descuidada estoy. Qué descuidada. Ay, casi me rebano el ojo ahí. Aquí, eso que oyen de fondo es a la nave jugar. Si es que se oye, no estoy segura si se oye. Listo. Pues ya solo las esquinitas de que aquí, 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 un poquito aquí arriba y ya está, con eso. Lo demás no me hago porque me da miedo. Así que, a ver, ahora sí se viene. Quiero hacérmela como recta. Está horrible. No, qué cosa tan fea hice. No puede ser. Ustedes me ponen nerviosa. Está horriblísimo. Ustedes me ponen nerviosa. ¿Qué horas son? 12:40. Tengo que salir de aquí a las 2. Así termino. Ni modo que me tarde 2 horas en esto, ¿verdad? Para desmaquillarme aquí utilicé agua micelar, que me quita el delineador rápido. Pero generalmente para desmaquillarme uso uno para ojos especial de aceite.
Pero pues en este caso, como no quiero desmadrar todo lo que hice y que luego la sombra no pegue y todas estas cosas, pues con la agüita, la pura agüita micelar queda. Mi obra de arte. También que me había quedado la sombra. Lamentos para después. Vamos a terminar esto. Esto se ve lindo, ¿no? Y ahorita ya lo alargo más. A menos que si lo alargo más la cague. Pues no creo haberla cagado. Se ve bien. La punta ya no pinta bien. Ya está. Quedó una un poco más alzadita que la otra, pero casi no se mueve. Ahí está. Uf, el desmadre. Ahora va el rímel. Oh. Me pellizqué de más. Me choca cuando pego mucho el enchinador a mi ojo y me despinta el delineador. Ay, ahora se me desacomodaron las pestañas. Listo. Me separo las pestañas con mi dedito porque no me gusta que se vean así como que todas aplastadas. Entonces, pues bueno, el rímel me manchó un poco aquí. ¡Listo! Ahora, polvo a mi cara. Polvo, polvo, polvo. Uso este. Dice Tai La Mei Micro Powder. Y tiene dos. Tiene este como así. Y tiene este con brillitos. Y abajo pues, tiene su... este. Mira, a uno, dos. Y abajo este. Ahí voy. Me pongo mucho en la nariz. Y este siempre me lo llevo a donde sea que vaya a grabar. Porque mi nariz es muy grasosa, brilla mucho. Entonces siempre que voy a grabar, pues me aseguro de tener esto para retocarme. Con esto hago toda mi piel parejita. No uso nada de esas cosas de contorno y así, no las sé usar. Ahora me pongo brillitos. Estos brillitos, este es de MAC. Dice Dazzle Shadow Liquid. Brillitos, es como iluminador, pero yo lo utilizo para ponérmelo aquí. Y notarás la diferencia. Y listo. No sé si lo noten. Ahí están. Quedan unos brillitos lindos. Muy lindos, muy lindos. Y ahora va este que es de Foxglow Kat Von B Everlasting Blush. Es esta cosa de aquí. Está súper bonito, miren esto. Está preciosísimo. Y este es rubor. Entonces ya que me puse pues polvo en toda mi cara, me pongo ruborcito para no verme tan plana. Me lo pongo como hacia arriba, como en mi pómulo. Sé que si lo haces como hacia abajo te queda como que cara más redondita. No sé, ahí como que hay un truco, ¿no? Y me lo pongo aquí en la nariz. Me gusta que mi nariz se vea rosita. Kawaii de Sune. Pero muy poquito. O sea, no tanto. Muy poquitito. Hilito. Ahora toca ir a desayunar. Y ahorita pues me hago lo del labial. Ah, también la ropa. Me veo muy clarita, pero ahorita me pongo como que una chamarrita oscura. Es que yo me quería poner un pantalón azul que me acabo de comprar, pero está sucio y está pues en la lavandería. Y pues no me lo puedo poner ahorita. Pero yo creo que esto se ve cool. Me voy a poner accesorios que sean oscuros y con eso se arma. De zapatos me llevaré mis tenis negros de siempre. Y de accesorios, este me parece una muy buena idea porque es morado oscuro, entonces hace un muy bonito contraste con esta camiseta. Así que me voy a poner este collar. Y de allí, estas pulseritas que tengo, que son como de colores, me las voy a poner en esta mano.
Y por último, la chamarra que les enseño después. Vamos a desayunar. Silver me dijo que el pantalón no quedaba, se veía raro, entonces le mostré. Yo dije que yo quitaría la toalla, es muy exagerado ese detalle. Bueno, que sin la toalla, no le había gustado tanto el pantalón, pero ya le enseñé, así se veía con el suétercito. ¿Te gusta así? Es que tengo que verte sin la toalla, en serio. Bueno, voy a desayunar y ahorita me arreglo el pelo y te modelo. Bueno, ahora para mi cabello, ya está medio seco, porque me dejé la toalla mucho tiempo. Me pongo estas dos cosas, no necesariamente las dos, a veces me pongo este y a veces este. Hoy me voy a poner este que es como un pudín, ahorita se los enseño. Así se ve, entonces lo agarro con mis manos, me lo esparzo en mis manos y me lo pongo. Yo aquí tengo como el pudín, entonces me lo esparzo muy bien en mis manos, me hacen todas pegajosas. Pero me lo paso así por mis manos y empiezo a hacer esto, así, hacia arriba, a escronchar. Y acá también, escronchar. Al inicio se ve así como que los restos, pero entre más le escronches, más se quita. O sea, de que se te va quitando en el cabello y ya no se te va a notar. Entonces, para que se te hagan como que los chinos lindos, entonces... me hago hacia arriba y arrugo, hacia arriba, arrugo, como que fu, chu. Ya ven, arriba la mano, cierro, arriba la mano, cierro, y me hago así en toda mi cabeza, atrás, adelante, hasta que se va quitando de mis manos. Aquí me dejé porque me hice como así al inicio, entonces aquí me dejé un poco. También hay que escrincharle aquí por dentro para que no se nos vaya a hacer como el pelo geloso, feo. Y ya, con eso me lo dejo y espero a que seque como normalmente haría, ya normal, sin toalla y sin nada. Y trato de no tocármelo mucho, de que ponérmelo detrás de las orejas o así, solo espero. Ok, definitivamente sin la toalla se ve mil veces mejor. Mil veces. Y también te veo tu carita maquillada, que le queda muy bien a tu tono de ropa. Lo único que de verdad no me gusta es el pantalón, pero vas a ir a un podcast, así que da igual. Eso es como usar shorts para una entrevista de Zoom. ¿Pero crees que se ve mal el pantalón? Creo que no le queda, pero no se ve mal. Chale, o sea, ¿me lo cambio? No tienes. Están tan sucios. Los que quería usar están sucios. ¿Pero se ve mal? No, nada más que no le queda mucho al outfit. Sí, yo también lo pensé. Y pero... ni siquiera es el color, es el estilo de pantalón, que es como de esos de, uh-huh, de mil bolsas militares, baggy. Uh-huh. Pero me gusta cómo se quedó. A mí también. Se ve cool. Aparte sentada así como cruzada de piernas, se verá chido. Uh-huh. Pues ahí está. Me gusta tu pelo. Gracias. Y ahora voy a preparar la mochila que me voy a llevar. Me voy a llevar esta de Hades, que es de mis favoritas. Aquí ya se está escarapelando. Con unas tijeras le voy a tener que cortar. Y lo que vamos a meter a la mochila será un libro para leer en el Uber de camino. Estaba leyendo Coraline, pero ayer en la noche lo terminé. Esta, la batería para cargar mi celular. Es una batería, aunque no parezca, me la regalaron por Twitch. Así que ahí va. Pastillitas para que no me huela la boca. Me voy a llevar esto por si me hace falta rubor y esto por si empiezo a brillar de la cara. Me voy a llevar la tinta por si se me despintan los labios. Mi cartera, que es de Isma. Me gusta mucho. Está bien chida. Y miren esto. El cierrecito tiene la pócima. Está súper cool. Mi libro y mi agenda. Y lo acomodamos dentro y bueno, supongamos que la cerramos y nos vamos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, ya solamente tengo que esperar a que llegue el Uber para irme. El outfit terminó en esto, ahí están mis tenis negros, mi mochilita de Hades que ya traigo colgada. Y pues espero que les haya gustado, estuvo chido haber compartido este Go Ready With Me. Y ahora les dejaré como una pantalla de outro, en donde me hago mensa nada más para poner las redes y que me sigan en Instagram. Aquí nos hacemos mensos, no se preocupen.